se culmina un proceso que viene a rescatar una infinidad de testimonios gastronómicos de todo el Choapa, donde incluye Salamanca, Illapel, Canela, Los Vilos, y sobre todo que queda registrado el testimonio de cada una de las personas que están involucradas en el libro, y un testimonio gastronómico, donde lleva al recuerdo de sus padres, lleva el recuerdo de su abuelo, lleva el recuerdo de las situaciones que pasaron o vivieron en distintas épocas que relatan en cada uno de sus testimonios. De partida, agradecer la instancia porque recién comentábamos con una colega lo importante que es tratar de alguna manera de rescatar lo que se hacía antes y de alguna manera transportarlo a cómo lo hacemos hoy. Y cómo todo eso que tú haces de alguna manera también te transporta a recuerdos, a sensaciones, a emociones. Así que estoy muy agradecido de la instancia de participar y de conocer, porque tuve la oportunidad de leer un poco el libro. ¿No es parte de un esfuerzo aislado, una acción programada, aislada, sino más bien de una conversación que se abrió a través de diálogos participativos de nuestro programa, a través de nuestro programa de relacionamiento que es el Somos Choapa, donde fuimos levantando en cada una de las comunas, hace varios años atrás, distintas iniciativas que quería desarrollar distintos sectores de las mismas comunas, distintos rubros o distintos intereses? Eso dio cuenta de una cartera amplia de iniciativas, y una de esas carteras tenía mucho que ver con el patrimonio, la identidad y la cultura de cada una de las comunas de la provincia del Choapa. Por lo tanto, a partir de eso surgió una línea de trabajo muy fuerte asociada al patrimonio, y que desembocó finalmente en acciones como la película Tesoros del Choapa, ¿cierto? O en este libro de constelaciones culinarias del Choapa. Y lo que nosotros esperamos es que, bueno, en sus casas este libro, si hay nietos, si hay hijos, hijas, ya vecinos, vecinas, puedan contagiarse también con estas ganas de conocer, de saber más. Denantes alguien que era de acá me dice, ay no, pero aquí le faltó poner que el queso de cabra en este lugar de Los Vilos lo comemos, no sé, con comino, ¿ya? Y entonces yo le digo, bueno, pero eso, ese es el desafío que tiene la propia comunidad, ¿no es cierto?, de encontrar, reencontrarse con esta memoria, ¿ya? Y no todo puede estar, digamos, en este libro. Lo que sí hay en este libro es justamente ese deseo de que las personas, las comunidades, los jóvenes sientan, insisto, en el apetito de investigar sobre lo suyo.